Bueno, hoy vamos a hablar mi experiencia con mi primera alumna de piano, y algunos de mis gustos personales, por ejemplo, este tipo de sahumerio, de fumación, cosas que me gustan a mí, ¿no? De fumación activas, olor lavanda, pero son ven como unas tortitas, qué sé yo, se puede comprar estas tipo cacerolas, ¿no? Y hay que ventilarlo un poco. Van a ver la humareda que hace esto. Bueno, así que esto sirve para purificar el ambiente. Viene bárbaro. Van a ver la cantidad de humo que hace esto. Mientras no le caiga ceniza al órgano. Bueno, lo voy a dejar por acá. Le quiero dar gracias a mi kiosquero, salió una colección de CDs, que no los abrí porque los tengo de colección. Los dos primeros que quise comprar, este mes salieron cuatro, uno creo que es de AC/DC o Deep Purple, no sé. Pero a mí me gustó el de Dua Lipa y El Amor Después del Amor, que Fito en la actualidad, si lo siguen en Instagram, está haciendo estragos. En los recitales es como que está tremendo, está haciendo mucho material, mucho para aprender, para, mira, ¿ven lo que es esto? Bueno, esto es una defumación, es olor a lavanda, muy bueno. Bueno, así que están saliendo esto, creo que salen con el diario, no sé muy bien. Pueden estar al tanto de eso y pedirle a su kiosquero de confianza. Bueno, lo que quiero contarles hoy es mi experiencia con respecto a una alumna de piano. Tuve que nivelar un poco su conocimiento y les voy a dar algunos tips como para las personas que tienen las manos endurecidas, que recién empiezan, ven que hacen los acordes medios extraños con los dedos, no los movilizan muy bien. Y les voy a explicar a veces por qué sencillamente, de una forma muy práctica, por qué a veces una nota no es por ejemplo, un mi, sino un fa bemol. Ya lo expliqué esto en otro video, pero lo voy a explicar más sencillo ahora. Lo primero que vimos con esta señora, primera alumna de piano, es los acordes mayores, los acordes mayores. Vimos que hay una tónica y una quinta perfecta o quinta justa. Ahí está, se ve perfecto. Y está la tercera que es modal, le dicen tercera modal porque determina si el acorde es mayor o menor, la tercera modal. Después de eso, bueno, estuvimos descubriendo que a través de, por ejemplo, la tónica, un semitono, dos semitonos, tres semitonos, cuatro semitonos, tenemos la tercera mayor, y con tres semitonos tenemos la tercera menor, que los acordes mayores se componen por primero cuatro semitonos y después por tres semitonos, o sea, un, dos, tres a partir del mi. Y sacamos en conclusión eso. Estudiando más o menos, no tanto tocando el piano, también le di ejercicios de práctica, pero pudo descubrir todos los acordes, pudo prácticamente descubrir todos los acordes. Porque sabiendo que a partir de la tónica, contando cuatro semitonos tenemos una tercera mayor, y después contando tres semitonos tenemos una tercera menor. Ella, por ejemplo, yo le decía, haceme un fa sostenido mayor y lo identificaba prácticamente muy bien. Un la bemol, por ejemplo, la bemol mayor, la bemol menor. Ella a través de esta técnica de tono semitono, pudo comprender todos los tonos y todas todos los acordes mayores y menores. Todavía no vimos acorde de séptima,
Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo ahora de acorde de séptima, porque, por ejemplo, el sol séptima, este es un sol séptima menor, para los que ya saben, se le agrega a al quinto, a la quinta perfecta, una tercera menor. Ahí está, ¿no? Tercera. Bueno, eso significa una tercera menor, que con el si forman un G7, G7 comúnmente, séptima menor. Cuando aparece el G7, se refiere a una séptima menor. Bueno, lo que vamos a trabajar para agilizar un poco los dedos para los que recién comienzan, que es lo que se me ocurrió de darle de tarea a esta primera alumna que apareció de piano, es usar el pulgar, vamos a usar el meñique y el angular. Vamos a usar todos los dedos, pero tener referencia. Vamos a tener de referencia el dedo gordo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el meñique y el angular. ¿Está? Vamos a hacer un ejercicio. Yo le comentaba a la alumna esta que es bueno rellenar cuando uno hace acordes con una octava en la mano izquierda, porque rellena muy bien. Se llena muy bien, le da cuerpo a hacer una octava en la mano izquierda. También le dije de agregar una quinta. Y bueno, le di los ejercicios haciendo octavas y arrancando del do con el dedo gordo, y el meñique, en la octava de arriba, estamos hablando de la clave de sol, después siguiendo con el angular, ir bajando. Cuando llegamos al mi con el dedo gordo, vamos a terminar de bajar esta progresión usando todos los dedos, pero vamos a continuar con el dedo gordo bajando hasta el re. Cuando llegamos al re, vamos a la octava de arriba con el meñique y volvemos a bajar. Llegamos al mi, vamos al mi y volvemos a bajar. Vamos al fa, llegamos al sol con el dedo gordo y vamos al meñique. Es un ejercicio muy práctico y le dije que lo acompañara con las octavas en la mano izquierda. Si estamos tocando este ejercicio en do, acompañarlo con una octava en do. Cuando llegamos al re, acompañarlo con una octava en re. Cuando llegamos al mi, ahí, acompañarlo con una octava en la mano izquierda, en mi. El que tiene teclado con pedal le puede agregar la práctica del pedal. Cuando cambia de tono, o sea, cuando pasa, por ejemplo, en este caso del fa al sol, levanta el pedal, lo vuelve a apretar. Bueno, así hasta llegar. Es un ejercicio de práctica para la mano, prácticamente para la mano derecha. Pero también estamos practicando hacer octavas con las manos izquierdas. Después, cuando llegamos al do de arriba, bajamos. Ahora no vamos a tomar el dedo gordo para, ¿cómo es? Recuerde que cuando llegamos al mi, cumplimos con todos los dedos y tenemos que continuar, ¿no? Así que llegamos al mi con el dedo gordo, pasamos al re con el dedo gordo y vamos al meñique a la octava de arriba. Después, cuando estamos acá arriba, hacemos al revés. Arrancamos con el dedo gordo y vamos empujando con el meñique. El meñique va a llegar hasta el sol. Seguimos con el meñique en la, seguimos con el meñique en si y bajamos ahí. Bajamos al si. Entonces, bajamos al si con el dedo gordo. En lugar de subir, cuando encontramos, por ejemplo, de do a re, hacemos al revés. Vamos de meñique, dedo gordo, meñique, dedo gordo, meñique,
Así que le di este ejercicio para que lo practicara. También en realidad el ejercicio se hace bien con las dos manos. Al subir, subimos haciendo usando todos los dedos, y cuando subimos, en este caso que vamos haciendo la bajadita, bajamos con el dedo gordo, y en este caso con la mano izquierda vamos bajando con el angular, hasta que nos toca el siguiente tono. Mi, fa. Un ejercicio de práctica. Cuando tomamos la bajada, por ejemplo, hacemos es muy bueno la bajada, porque estos tres dedos se suelen poner bastante mañosos y duros. Entonces, está bueno el ejercicio como para identificar. Si lo hacen con octavas, identificar fácilmente una octava con la mano izquierda, ¿está? Y hacer el arpegio con la mano derecha. Después, a mi primera alumna de piano, por su nivel, ella está aprendiendo guitarra, y bueno, les expliqué más o menos, le gusta el cifrado americano, le gustaría aprender cifrado americano. Entonces, le expliqué, ella ya sabe las letras, qué significa A, qué significa B, B mayor, B menor. Entonces le expliqué las inversiones de acorde. En este caso empujamos el do, lo pasamos arriba y tocamos así, estamos haciendo la primera inversión. Después el mi lo pasamos acá arriba y estamos haciendo la segunda inversión. Entonces con una, para trabajar la quinta con la mano izquierda, la quinta y la octava, le di un ejercicio de arpegio, por ejemplo. Ahí está, quinta y octava. Sol, do, sol, do, sol, do, sol, do. Y cambiar, ir empujando con el dedo gordo, haciendo las distintas inversiones. Do, primera inversión de do. A ver, bueno, figura como do con M en bajo en mi, pero es la primera inversión de do, y la segunda inversión de do, y volver al do acá y hacer la primera inversión y la segunda inversión. Las inversiones también se dan para atrás, así, bueno, y le di un ejercicio de hacer mano izquierda, octava y quinta, sol, do, sol. Ir empujando con el dedo, pasar al mi, pasar al sol, pasar al do, pasar al mi, pasar al sol, pasar al do, pasar al mi, por ejemplo, y después empujar con el meñique para atrás, empezando del do, también acá do mi sol, do sol do, octava, y bajar. Acá empujamos con el angular, primero con el meñique por primera vez, y después con el angular. Vamos con el meñique, angular, va bajando el angular va bajando, subimos con el dedo gordo, empezamos a bajar con el meñique y después el angular.
y estamos haciendo prácticamente así. Todos los acordes lo practicamos en otro tono, también ya sabiéndolo en do, por ejemplo, lo podemos practicar en sol. Vamos empujando con el dedo gordo, hacemos primero el dedo gordo en sol, después el dedo gordo en si y el dedo gordo en re. Sol, si, re. Cuando llegamos arriba empezamos con el meñique y continuamos con el angular, bajando la escala. ¿Está? Un ejercicio que le di para practicar. Bueno, para concluir, les voy a explicar así sencillamente, muy sencillo, por qué a veces las notas no es un si bemol, por ejemplo, sino un fa sostenido o cosas así que se nos da entre fa sostenido y bemol. Primero tiene que ver con la armadura de clave y segundo con la armonía que está relacionada con la armadura de clave. Por ejemplo, si hacemos un fa séptima, este es el esqueleto del acorde, el esqueleto del acorde, ¿está? El esqueleto del acorde es sol, si, re, fa. Tenerlo memorizado. Sol, si, re, fa. Entonces, si hacemos un sol menor séptima, el si va a ser un si bemol, no un la sostenido, sino un si bemol, porque el esqueleto del acorde es sol, si, re, fa. ¿Está claro eso? Entonces el si va a ser si bemol, no la sostenido, porque el esqueleto del acorde es este. Lo mismo si vamos haciendo lo que es un disminuido, acá tenemos sol, si, re, disminuido. El re es bemol, no es un la sostenido, porque el esqueleto del acorde es, yo le digo esqueleto, es sol, si, re. Sol, si, re, fa con séptima. Si hacemos un disminuido, la séptima no es un mi, sino es un fa bemol, porque el esqueleto del acorde es sol, si, re, fa. Entonces, al hacer este acorde, que figura como G disminuido 7, estamos haciendo un fa bemol, un re bemol y un si bemol. Una cosa sencilla como que para que entiendan por qué a veces dentro de la escala por qué no sería un re sostenido cuando hago este acorde, porque el esqueleto, la armonía del acorde es do, mi, sol. Entonces si hago así, un do menor, tenemos la raíz, el tercer grado menor y el quinto. Tercer grado, si menor, tercer grado, ahí está. Y tercera mayor, tercera menor y tercera mayor. En otro tutorial les explico también esto de la tercera mayor y tercera menor y algo de armonía, pero básicamente es eso, es muy importante. Así que recuerden el ejercicio. Pueden usar el pedal cuando cambian. Lo levantan y lo sueltan. Acá yo ya llegué al do y ahora quiero bajar. Este ejercicio realmente existe en los libros de música clásica. No necesitas saber leer, no necesitas saber leer partitura para hacer este ejercicio, sino practicarlo. Lo que recomiendo yo, todos saben que las prácticas que se hacen así de ejercicio, yo recomendé por cuenta propia practicarlo 20 minutos o 15 minutos, dejar el piano, qué sé yo, si estás cansado, o tocar otra cosa, o jugar un poco con el piano y después dejarlo. A la noche, por ejemplo, después de, qué sé yo, 8 o 9 horas, volver al piano y hacer 20 minutos más.
que de entrada no te va a salir todo perfecto. Además, mi profesor me recomendaba hacer una hora de piano por día, que no es nada, nada, prácticamente nada de tiempo. Bueno, y el otro ejercicio es con la octava. Vamos empujando con el dedo gordo. Y bajamos con el meñique y seguimos con el anular. Y ahí ya vamos aprendiendo a lo que sería arpegiar un poco. Arpegiar un poco. Y estamos descubriendo lo que serían las inversiones de acordes. Lo hacemos en re, después vamos aprendiendo, siempre empujando con el dedo gordo y bajando con el angular y después, no, perdón, el meñique y después el angular. Acá en este caso con el re me queda más cómodo hacerlo con el meñique. Vamos al mi mayor. Podemos hacer indistintamente un acorde mayor o menor, porque estamos trabajando en la mano izquierda con quinta perfecta y octava, o sea que el tercer grado nos queda libre para hacerlo modal, o sea, nos queda la nota modal en opción de hacerlo como acorde mayor o menor. Entonces podemos hacer lo mismo con un acorde menor. Llegamos arriba. Bajamos con el meñique, estoy bajando con el meñique y el angular, el meñique, el meñique, el meñique. Vamos al re menor, por ejemplo. Vamos empujando con el dedo gordo. Llegamos arriba, bajamos con el angular. Acá me queda cómodo el angular, por ejemplo. Vamos al mi, vamos a hacer mi menor. Con el angular me queda más cómodo. Vamos al fa, empujamos con el dedo gordo, llegamos, bajamos con el angular y el meñique. Estoy usando intercalados acá, el angular y el meñique. Estoy hablando de la mano derecha. Hacemos el sol, empujamos con el dedo gordo, vamos avanzando. Meñique, angular estoy usando ahora para bajar. Siempre que cambiamos de tonalidad, hacemos una limpieza del pedal, ¿ves? Que va marcando todas las notas. Hacemos una limpieza del pedal. No voy a tocar el pedal porque se paralizan todas las notas, ¿ven? A ver, se paralizan, ¿ves? Las marca todas y no se ve, no se aprecia el arpegio. Comenzamos con el meñique, ahora estoy bajando con el angular. Vamos al si menor. Subo con el dedo gordo. Llego hasta arriba y bajo con el meñique y a ver, que me toca, me queda bien el meñique. El angular, el meñique, el angular, el meñique, el angular. Bueno, ahí lo van viendo. Cualquier cosa en los comentarios me van diciendo. Espero les haya resultado interesante. También pueden usar el metrónomo, si tienen piano y tienen metrónomo. O el metrónomo electrónico, como en este caso no veo la opción del metrónomo, soy medio cabezón con este teclado, pero pueden poner batería, qué sé yo, a ver. Bueno, la idea sería un metrónomo, tic-tac, sencillo, 4/4. Bueno. Cualquier novedad, yo les quería comentar cuál fue mi primera experiencia con la alumna, que la primera experiencia de ella y mía como profesor, y su nivel de piano, un poquito dura las manos endurecidas, entonces ejercicio para practicar y empezar a explicarle el cifrado americano, porque ella ya estaba aprendiendo guitarra. Y ya estaba, tenía noción de las ideas de
cómo se cada letra, qué significa, qué acorde es. Y bueno, eso es todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Espero progrese mucho y también les sirva a ustedes, a todos ustedes.